Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amados hermanos, amados y amadas del Señor, hace mucho tiempo, cuando yo estaba aún más niño, siempre me preocupaba mucho por los temas del Apocalipsis y por los temas de Daniel. Para serles muy sincero, ni siquiera quería leer Daniel, ni siquiera leía Apocalipsis. Lo único que leía de Daniel era Daniel 1:8, porque fue necesario aprendérmelo en Los Conquistadores, el club de conquistadores de la iglesia. Y de Apocalipsis siempre leía Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. No leía más, porque para serles sinceros no comprendía nada. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de ver un video de un pastor muy reconocido de nuestra iglesia, a quien yo particularmente aprecio mucho, me parece que tiene un gran ministerio, pero lo escuché hablando y diciendo que nosotros no deberíamos predicar de Apocalipsis ni de Daniel, que realmente a él no le importa lo que pase ni con el papado, ni con lo que pase con los Estados Unidos, pero me sentí bastante chasqueado cuando escuché esa expresión. Y digo, con mucho respeto, no menciono su nombre ni nada, no estoy aquí para hacerlo ni para atacarlo, sino para reflexionar un poquitito. Los adventistas del séptimo día fuimos llamados a presentar este mensaje. No desde el punto de vista que asuste a la gente, es que esto es lo que hay que comprender. No hay que presentar los mensajes de Daniel y Apocalipsis para que asusten a la gente, para que la gente se alarme. Y como él lo mencionaba, la teología del miedo. No queremos teología del miedo, porque entonces también nos estaríamos uniendo a las iglesias protestantes con la teología de la prosperidad. Entonces estaríamos entrando en universalismo. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces Dios da en abundancia, siempre que Dios le va a multiplicar. No podemos caer en esa trampa. Pero sí tenemos que señalar que todo lo que presenta Daniel y Apocalipsis, revelación de Jesucristo, si es la palabra hablada de Jesucristo, ¿por qué no vamos a predicarla? Hay que predicarla, hay que compartirla con el mundo, solo no desde la perspectiva del miedo. Hay que mostrar que Daniel y Apocalipsis son mensajes de amor de Dios, mensajes de esperanza. Ahí está la salvación. Es que la gente se asusta por las bestias, pero es que las bestias solo son símbolos, pero es que las coronas solo son símbolos, pero es que las heridas solo son símbolos. Todo son símbolos que Dios utiliza, pero no quiere decir que por eso dejemos de predicar. Hay que predicar de esto, hay que mostrar al mundo la profecía. Mire, la Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, no sabe para dónde va. La profecía es el freno, pero al mismo tiempo la profecía es el GPS, la profecía es el guía, la profecía es el mapa que nos indica cuán cerca estamos nosotros de ver venir a Jesús en gloria. ¿Qué está pasando en el calendario profético? ¿Qué está pasando en la línea de tiempo eclesiástica para yo decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tomamos? ¿Qué podemos hacer? Sigamos así. Eso es. Cuando uno toma un mapa, el mapa le va indicando a uno cuán cerca está de su destino. Eso es lo que hace Daniel y Apocalipsis. Y yo he tomado un amor y una pasión especial por estos libros. Y hoy quiero contarles sobre un tema especial. Pero antes de adentrarnos en ese tema, vamos a orar. Pero antes de orar, voy a rogarles el favor a ustedes que no nos abandonen, que se suscriban al canal, por favor, que sigan compartiendo estos mensajes, que nos sigan apoyando con sus mensajes, los mensajes que ustedes nos mandan de motivación. Gracias a las personas que nos están apoyando, gracias a los que envían temas, a los que mandan sugerencias, gracias por todo eso. Hay otros que simplemente se dedican a criticar y a señalar, pero no saben lo que significa estar delante de esta cámara, lo que significa preparar un tema con toda una estructura doctrinal para no salirse ni izquierda ni derecha, y que millones de personas, miles de personas puedan verlo y puedan sentir que es verdad de la Biblia. Así que quiero rogarle el favor que ore por mí, que ore por este servidor, que ore por los ministerios que estamos dirigiendo y los ministerios de los cuales participamos. Muchas gracias por todo eso. Bueno, habiéndoles invitado, entonces vamos a orar para que hablemos entonces de la guerra que más teme Satanás, la guerra a la que él más miedo le tiene. Él le tiene miedo a algunas batallas por ahí, pero no, él se las salta, él es bueno en eso. Pero, y otra las utiliza a su favor, pero hay una batalla, hay una guerra que él realmente odia, una guerra que él no quiere que llegue, y vamos a ver por qué. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Vamos a abrir tu palabra, asesóranos, enséñanos, por favor, que no saquemos razonamientos humanos, sino que seas tú quien nos esté hablando, que seas tú quien nos dirija. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, la batalla
que más odia Satanás, o la guerra que más odia, la que más teme. Por ahí va el título de este video. Acompáñenme al libro de Mateo. Vamos a leer dos textos. Recuerden que a mí me gusta, siempre antes de presentar la palabra de Dios, siempre me gusta pues primero leer la Biblia, ¿no? Que sea la Biblia la que nos hable. Así que vámonos al libro de Mateo. Allí Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo número 2. Mateo 24, 2. Leamos el 1 y el 2. Jesús salió del templo. ¿De dónde sale Jesús? Del templo, de la iglesia, de las cuatro paredes sale Jesús. Y cuando ya se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, estoy leyendo ahora el versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Repito, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Saben? Lo primero que tengo que decirles es, Dios no nos ha llamado a construir grandes iglesias. Dios no nos ha llamado a construir mega iglesias. El sueño del corazón de Dios es que nosotros nos reunamos en pequeños grupos, donde podamos conocer al que está a nuestro lado, donde podamos saber las penurias que está atravesando, donde podamos hacer una coinonía mucho más estrecha. Dios nos ha llamado a eso. De hecho, el Señor, hablando de las iglesias, Él dijo, esto no es tan importante, aunque nos manda a reunirnos, no nos manda a reunirnos en mega iglesias, no nos manda a, de alguna manera, utilizar, no quiero decir mal utilizar, el Señor nos manda a, no nos manda a que el dinero que llega a nuestros bolsillos sea de alguna manera invertido en megatemplos o mega iglesias. Él nos manda a reunirnos en pequeños grupos. Él dice en Mateo 24:2, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y está hablando de qué? Está hablando del templo. Está hablando del templo. Ahora bien, hoy en el mundo se está viviendo una guerra. Ustedes saben esa guerra que se está viviendo. Más allá de la guerra espiritual, hay una guerra terrible entre Rusia y Ucrania, y es una de las muchas en la historia de este mundo. Pero los verdaderos cristianos, los que están observando la profecía, el que está viendo por dónde se está moviendo el GPS, hacia dónde nos está guiando el GPS divino, entonces nosotros sabemos que solo la última batalla es la que le pondrá fin a toda esta miseria y a todo este sufrimiento. Y claro, cuando se le pone fin a la miseria y cuando se le pone fin al sufrimiento, Satanás sabe que él es el que trajo la miseria, que él es el que trajo el sufrimiento, que él trajo el dolor, que él trajo la mentira, que por él entró el pecado al mundo, porque él lo propició, porque él es padre de la mentira. Entonces él sabe que va a ser acabado. Por lo tanto, la batalla a la que más le teme Satanás es la última batalla, y se conoce como la batalla del Armagedón. Es menester, queridos hermanos, que nosotros estemos enfocados en lo que realmente le preocupa a Satanás y sus ángeles, y cómo está hoy él lanzando todos sus dardos, cómo está hoy desesperado buscando atacar. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Está atacando por todos los ángulos, créanmelo, por todos los ángulos. Ataca a las familias, ataca a los jóvenes, ataca a la salud, nos bombardea con música, nos bombardea con mensajes facilistas, mensajes emocionalistas, sensacionalistas. Nos está bombardeando Satanás con predicaciones débiles, con un alimento débil para cuando llegue el momento de la guerra, cuando llegue el momento de la batalla, cuando llegue el momento de la huida, no tengamos fortaleza, y estoy hablando en un sentido metafórico, para poder salir, refugiarnos en los montes, para poder luego esperar y decir, este es nuestro Dios al que hemos esperado y Él nos salvará justo en la última batalla, la batalla del Armagedón. Él está bombardeando al mundo por todo lado. Entonces la pregunta que surge en este momento es, ¿de qué nos sirve ponernos a construir mega iglesias o grandes templos lujosos sabiendo que estamos a punto del gran conflicto? Lo que necesitamos es invertir en la predicación del Evangelio. Necesitamos invertir en fortalecer la iglesia. Dos áreas. Fortalecer la iglesia, el que ya tenemos aquí, el que ha conocido la verdad, hay que fortalecerlo con planes para la iglesia. Pero también hay que hacer planes para atraer al que está lejos. Y esos planes requieren evangelio. No mega iglesias, ¿ok? Ahora, sigo diciendo algo que me pareció muy interesante en este estudio. Los adventistas aquí no estamos para ganar la admiración del mundo, no estamos para eso. Saben que en el canal de Biblia contra Biblia, que les invito a que ustedes lo busquen, ahí acabo de poner un video en el que estoy hablando de una expresión que lanzó el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa, hablando de que hay que tener cuidado
sin mencionar a los adventistas, dijo que hay que tener cuidado con los adventistas, los que hablan de la verdad, los que hablan de mantenerse, de ser radicales, de hacer las cosas conforme a la Biblia. Él habla de un evangelio plástico, o sea, un evangelio que se puede amoldear, que se puede moldear. Y entonces hicimos un refute en ese video explicando que necesitamos mantenernos en esa posición de ser radicales en la palabra de Dios, de hacer las cosas como hay que hacerlas. Porque Satanás nos está bombardeando, y cuando él logra tapar a alguien, entonces ya no atrapó a alguien, sino que atrapó a una iglesia. Y cuando atrapa a una iglesia, puede atrapar un distrito y puede atrapar un campo, y no necesitamos que eso suceda. Necesitamos un pueblo que se mantenga firme con la bandera, un pueblo que no se deje doblegar por lo que aparentemente es bonito en el mundo. Tampoco vamos a derrochar el dinero de Dios en extravagancia u orgullo eclesiástico. Tampoco está bien hacerlo. Dios nos ha dicho que es mejor tener pequeñas iglesias, ya que nuestro mensaje debe alcanzar a todo el mundo, a todo el mundo. Pero este no es el centro del mensaje, solo es algo que quise escribir aquí para enriquecer un poco este tema. ¿Cuál es la guerra que Satanás más odia? Vámonos al libro de Apocalipsis. Esto es interesante. El libro de Apocalipsis, capítulo 16. Leamos de allí el versículo número 16 en adelante. Apocalipsis 16, 16 en adelante. Mire la batalla a la que más le teme Satanás. ¿Sabe por qué? Porque es la última batalla donde se le dará fin a él. Y esta batalla no es una guerra como la de Ucrania con Rusia. No es una guerra como la que está pasando entre muchas naciones por el poderío, por lograr el reconocimiento mundial. No, no, no. De hecho, uno escucha muchos pastores y muchos evangelistas a hablar de esas batallas como si fueran batallas físicas aquí en este mundo, aquí en esta tierra. No. La batalla final a la que Satanás le teme se llama Armagedón, y tiene que ver con algo maravilloso que ocurrirá en el cielo. Mire lo que dice el versículo 16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. ¿Se da cuenta? Después, allí esa batalla, dice el Señor, ya está hecho. Hecho. ¿Qué significa que ya está hecho? Pues que cada persona tomó su decisión, que la mies ya estuvo lista, que ahora simplemente venimos para separar los unos de los otros, unos para salvación eterna, otros para perdición, unos para goce y deleite en el reino de los cielos y otros para ir al fuego. Ahí está la diferencia. Y claro, en esa última batalla es donde se le dará final, donde se le dará fin a Satanás, donde Satanás ya no tendrá más oportunidad. No necesariamente ahí, en la aparición de Cristo en las nubes. Me refiero que ahí ya morirá todo lo que Satanás está haciendo por la raza humana, porque luego iremos al cielo, estaremos en el cielo con el Señor, vendremos nuevamente después del milenio, y ya Satanás, que ha quedado aquí solo, no tendrá más participación y morirá para siempre. Sigue diciendo la Biblia. Versículo número 18. Entonces hubo relámpago, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que hubo hombres en existencia en la tierra. La ciudad, la gran ciudad, se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo, dice el versículo 21, cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por culpa del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Aquí, esta es la batalla que más odia, a la que le teme Satanás. ¿Por qué? Porque en esa batalla terminará su reinado aparente. ¿Saben? Dijo Jesús: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero leerles, iglesia amada, lo que dice Testimonios para la Iglesia, Testimonios Selectos, perdón, tomo 3, la página 80. Repito, Testimonios Selectos, tomo 3, página 80. Abro comillas. Dios quiere que su pueblo sea la luz del mundo, la sal de la tierra. El plan de congregarse en grandes números, de componer una iglesia grande, ha contraído su influencia y su esfera de utilidad, y está poniendo literalmente su luz bajo un almud. Repito, está poniendo su luz bajo un almud. ¿Cuántos líderes se quedan sentados en las grandes iglesias?
esperando ser alimentados, pero también teniendo tanto para dar. La invitación es: hable con su pastor. Dígale: pastor, quiero hacer un grupo pequeño en mi casa. Pastor, quiero hacer un grupo pequeño donde el vecino. Pastor, me quiero reunir ahí, sin dejar de ir los sábados a la iglesia. Pero empiece usted a multiplicar el pan, a multiplicar la sal desde su casa, desde su hogar, porque el Señor se siente agradado de que lo hagamos de esa manera. El pueblo adventista tiene que declarar algo lindo. Pueblo adventista, a la guerra contra Satanás y sus ángeles, nosotros no le tenemos miedo, porque vamos con Jesús, porque Jesús va delante nuestro. No hay por qué temer. Y termino diciéndote esto: después del Armagedón, nos iremos finalmente a casa. ¿Escuchaste? No hay que temer a la guerra contra Satanás y sus demonios. Jesús va delante nuestro. Él va venciendo, Él nos va ayudando. Pero escuche bien: después de la batalla del Armagedón, nos iremos finalmente a casa. Falta poco, y el que ha de venir, vendrá. Si Satanás le tiene miedo a esa batalla, usted y yo tenemos que estar glorificando a Dios, porque Él ha preparado una estocada final. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Me acompañas en una oración final? Señor, gracias, porque tu palabra es clara, porque la Biblia no deja nada entredicho. Porque un día llegará al final la maldad, el dolor, la tristeza. Porque un día, Dios, todo realmente será gozo y alegría. Satanás sabe lo que significa el Armagedón, pero el pueblo de Dios también sabe lo que significa cuando el Hijo de Dios salga, levante su mano derecha y diga: hecho está. La gente, el mundo, ha tomado una decisión. Ahora voy para separarlos unos de los otros. Yo quiero estar, Dios, junto a este grupo de personas que ven este video. Queremos estar de aquellos a los que Cristo les diga: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Te glorificamos, te adoramos y te alabamos. Hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos siempre para que ustedes no dejen de suscribirse, no dejen de compartir, no dejen de comentar. Quiero leerlos. Déjame tu comentario aquí abajo, por favor. Queremos responderte. Gracias a los que siguen teniendo a bien a apoyarnos en el ministerio, a los que siguen viendo nuestros videos. Pronto se nos viene un mega impacto. Ya estamos preparándolo. Lo habíamos dejado todo quietecito. No estamos haciendo. Hemos hecho uno que otro, pero pequeños. Ahora vamos a hacer uno a gran escala. Muy pronto se van a ustedes a dar por enterados. Estaremos, de hecho, con otros invitados que hacen este trabajo de verdad presente. Así que estén atentos, porque les vamos a estar compartiendo qué vamos a hacer para que ustedes puedan afilar allí a sus armas, para que ustedes puedan ponerse la armadura de Dios y puedan participar. Si usted está en Colombia, váyame escribiendo, dígame: hermano Fori, ¿dónde va a ser ese impacto? ¿Cuándo va a ser? Que queremos que ustedes se preparen como iglesia, porque queremos hacer un recorrido por el país de una manera especial. Dios siempre dispone los recursos, Dios siempre dispone el tiempo y de la gente que nos apoya. Somos un ministerio muy pequeñito, pero cuando decidimos hacer estas actividades, aparece gente que brota hasta de la tierra para decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Así que estén atentos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, oren por nosotros, dejen comentarios y déjenme saber que usted se vio el video completo. Un abrazo, muchas felicidades, Dios les bendiga. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.